Sí, muy molesto, pero pues sí, no te puedo decir nada. El fútbol es así. Es de 90 minutos, no de 85. Hoy nos faltó ese toquecito, pero molesto porque hoy nos hicimos los 4 goles nosotros. Hoy teníamos prácticamente el triunfo, o sea, lo dejamos ir nosotros. No fue que Puebla hizo un partido como para merecer otra cosa, nosotros dejamos ir el juego. Tal vez se pensó que ya estaba ganado el partido. La afición creo que quedó con la imagen de lo que fue el equipo jugando bien al fútbol y sobre todo de un primer tiempo que fue muy bueno. Y esto se los puedo comentar para que tengan esa tranquilidad de que bueno, se van a corregir estas cosas y que finalmente el equipo va a tener eso que mostró en el primer tiempo, ¿no? Bueno, lo de Dante fue que no llegó simplemente su pase. El caso de Lagos también, lo único que llegó fue el de este Sosa. Me gusta y nos quedamos con la reacción, la capacidad de reacción que el equipo mostró ante la adversidad, un 2-0 que no es fácil ante un gran equipo, un equipo muy, muy dinámico, muy agresivo, muy bien dirigido y que al final eso es lo más valioso, repito. Una primera parte para el olvido, que seguramente no volveremos a ver de este equipo en lo que resta del torneo. Es eso de ocupación nuestra, la parte técnica, ocuparnos de esa situación para que no vuelva a suceder y mantener la línea de disposición, de entrega, de lucha y de manejo de pelota que el equipo tuvo en la segunda parte. Por lo que vi en el partido de hoy, creo que el empate es justo.